Ayer su majestad el rey ha anunciado su voluntad de abdicar el trono de España y así pone fin a su reinado que ha durado casi 39 años y que es, su reinado, la historia de un sensacional éxito colectivo de todos los españoles y por supuesto de él mismo, que ha sido sin duda el primer servidor de la patria durante esas casi 4 décadas. Y cuando hoy miramos a nuestro alrededor y contemplamos los graves problemas que nos acucian, podríamos caer en la tentación de considerarlos casi insalvables: la crisis económica, el desafío independentista, el desgaste de los grandes partidos nacionales, el auge entre nosotros de la opción chavista. Son sin duda problemas muy serios y sin embargo son minucias cuando las comparamos con el tremendo problema que el rey Juan Carlos tuvo que afrontar hace 39 años, cuando llegó al trono. Devolver la soberanía al pueblo español, instaurar la democracia, hacer de España un país más del occidente libre y democrático y, sobre todo, alcanzar la reconciliación de todos los españoles. Pues hoy, 39 años después, el rey puede decir con orgullo que el problema que tuvo que afrontar en 1975 lo solucionó con absoluta brillantez, y que si hoy España es una nación de ciudadanos y si está entre los países más libres del mundo, se debe en gran parte a él. En la hora de su abdicación, los españoles bien nacidos tenemos el deber moral de expresarles sin reservas nuestro agradecimiento por todo lo que ha hecho por el bien de España y por la convivencia de todos nosotros, al mismo tiempo que debemos expresar nuestra voluntad de seguir unidos con el nuevo rey para impulsar la libertad, el progreso y la prosperidad de todos los españoles.